Hola, mis amores bellos del signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí está la línea en el tarot para hacerte una lectura semanal. En esta ocasión no hay tema específico, simplemente vamos a ver qué te quieren decir tus guías para los próximos días, comenzando, obviamente, cuando escuchas esta lectura, que no importa qué fecha es, sería la energía de aquí a los próximos días. Aquí nada es casualidad, no has llegado aquí por gusto, así que vamos a ver qué mensaje te trae. Mira, te veo aquí que vas a estar celebrando, pero fíjate que hay como lluvia, ¿no? Bueno, estoy sintiendo diferentes historias, así que yo te las voy a virar acá. Porque es que cuando yo toco las cartas es como que empiezan a bajar canalizaciones, mensajes, veo cosas, escucho cosas, así que vamos a ver cómo las pongo. Pero antes, te quiero dar la gracia. Si llevas tiempo aquí apoyando este canal, muchísimas gracias, amor bello, por tu apoyo, por tus comentarios tan lindos. Me encanta leerte. No siempre puedo responder, pero créeme que siempre te leo. Así que gracias por esos comentarios tan hermosos. El darme like, me gusta y compartir ayuda muchísimo a mover la moneta, el algoritmo del canal y a crecer. Así que te agradezco este apoyo en ayudar a que crezcamos juntos. Que también me ayuda a motivarme a continuar, ¿eh? Si eres nuevo o nueva aquí, bienvenido. Me encanta tenerte. Gracias por quedarte. Si me ves desde YouTube, pues es importantísimo que aparte de suscribirte, habilites esa campanita de notificaciones. Porque no quiero que pierdas cuando subo contenido nuevo, que es toda la semana, ¿eh? Si me ves desde otra red o plataforma social, pues tendrías que darme un follow, un me gusta, si quieres quedarte aquí conmigo, para que no pierdas cuando subo lecturas en otras ocasiones. Así que muchísimas gracias, gracias, gracias. Mira, como te decía ahí con esa primera carta, yo te veo que tú vas a estar aquí celebrando algo, vas a estar muy feliz, posiblemente teniendo una reunión con amistades. Pero lo vas a estar haciendo incluso cuando tu vida, tú sientes que ha sido últimamente bastante dolorosa. O sea, en el medio de que a lo mejor has estado triste con una depresión, igual vas a encontrar la fuerza para celebrar y lo vas a hacer honestamente. Por lo menos, por ejemplo, en el momento que tú estés pasándola bien, no te vas a acordar mucho de los problemas. Para algunos de ustedes, lo que veo aquí también es que ustedes van a estar aquí teniendo apoyo de amistades, familiares. Veo de que hay una situación que está causando un poquitico de miedo. Algo que realmente no es moralmente aceptable según la sociedad. Estoy viendo que tú vas, mira, yo veo que tú vas a estar aquí en unos tiempos pasándola bien. Incluso si en el medio de la tormenta vas a aprender a bailar. O sea, vas a aprender a disfrutar. Es como esto de que si te dan limones, haz limonada, algo así. Y realmente lo vas a disfrutar. O sea, realmente en el momento que estés enfocado en eso, en esa reunión, en lo que sea que estés haciendo, vas a ser feliz, realmente feliz. Vas a estar en una energía muy creativa. A lo mejor vas a estar haciendo algo que tenga que ver con arte, con música, con baile, o simplemente divirtiéndote. Y vas a estar viendo que no te salir de ese, o sea, de simplemente no estar viendo nada más un pedacito claro. Te vas a estar enfocando en lo positivo. O vas a estar tratando de buscarle lo positivo al mal tiempo. Aquí hay una situación que tú has estado resistiendo, que a lo mejor tú no encontrabas la respuesta que faltaba o cómo avanzar. O tal vez, para algunos de ustedes, concluir una situación que tú creías que ibas a ser criticado. O la persona con la que tú estás conectando cree que va a ser criticado. Por ejemplo, alguien que tenga una conexión donde hay algo que es demasiado diferente. Vamos a asumir un ejemplo que te pongo. Que tú seas de una religión donde tienes que casarte dentro de la religión y esta persona no lo es. Moralmente esto no sería un problema, pero tú vas a encontrar la solución para que esto no te importe y avanzar. O si es tu persona especial que está en esta situación, igual. Puede ser diferencia de cultura, diferencia de religión,
lo que sea que signifique para ti, aquí hay algo que supuestamente moral es inmoral, ¿okay? Y bueno, tú vas a estar aquí encontrando aquí la solución. Puede que también estés descubriendo a alguien que está haciendo algo inmoral, no sé. Pero cuando yo me refiero a inmoral, aquí en realidad yo no estoy viendo que sea algo que afecte a otras personas, sino que algo que supuestamente es inmoral. Mira, yo te veo también aquí. Aparte de esto, mira, me sale la carta de la esquizofrenia, ¿eh? Y el creador. Como que yo siento que aquí hay alguien que a lo mejor va a tener como un cambio, un problema aquí a lo mejor con las emociones o mentalmente, con miedos, inseguridades, ansiedad, miedo a avanzar, con mucha determinación, pero controlando lo que está sintiendo, porque lo que su guía le está diciendo es que haga una cosa y la persona está controlándolo. Veo que aquí hay alguien que tiene mucha culpa. Alguien que a lo mejor hizo algo aquí y ahora se siente muy culpable. No deja de pensar. Yo veo a alguien aquí que está demasiado atormentado, muy ansioso. Ok, pasando, teniendo pesadillas, viendo cosas donde no es, imaginándose cosas. Pero yo veo que esta persona aquí va a estar sanando esto. Va a estar sanando esto. Va a estar encontrando aquí la pieza que le pasa, que le falta para avanzar. Okay, va a estar sanando esto, va a estar encontrando su confianza en sí misma. Veo que va a tener posiblemente que alguien que esté yendo a terapia psicológica o un grupo de apoyo, o por ejemplo si esta persona tiene alguna adicción, tiene algún problema de ansiedad, de depresión, aquí hay alguien que a lo mejor busca apoyo, porque va a ser guiado a buscar apoyo. Sí, mira, y posiblemente sea alguien que esté a distancia, o que en este momento esté a distancia entre ustedes, o que esta persona está entendiendo que tiene apoyo o de un terapeuta, de familiares, de amistades, ¿ok? Y esto le está ayudando mucho a madurar emocionalmente y a aprender a dejar ir las cosas, a dejar fluir. Porque creo que es alguien que quería mantener mucho el control. Padecía mucho ansiedad porque se preocupaba demasiado por las cosas que aún no han pasado. Se imaginaba cosas, se creaba ideas. Y esto le causaba mucha ansiedad, mucho descontrol mental, emocional. Y creo que aquí ahora, a lo mejor, esto se ha resolucionado. Pero también había alguien que tenía algún problema aquí mental, o sea, de ansiedad, de depresión. Pero no lo quería decir por el miedo al que dirán, por la moralidad, ok. Sin embargo, veo que esta persona está avanzando, está logrando sanar, va a empezar a dejar las cosas fluir, ok. Pero veo que es una persona que ha estado posponiendo aquí también su cambio, posponiendo aquí algo que tiene que terminar. Y pero a la vez me habla de alguien que se está enfocando. Aquí hay alguien que está viendo lo que quiere ver de una relación. Por ejemplo, si hay una relación que hay abuso mental o físico, psicológico, la persona se enfoca aquí en la parte que, o sea, ay, mira, pero sí, pero se rió. Ay, sí, pero me dio un beso. Y no, y se reduce a ver el resto. Entonces, esto está causando como algo que se ha extendido. Porque alguien está controlando aquí las ganas de avanzar. Alguien está controlando lo que realmente están diciendo, que es hora de irse del lugar o de la relación. Porque esto puede ser algo que tiene que ver con familia, con trabajo, con amor. Ok, pero aquí me habla de que a lo mejor hay una persona que no se siente bien donde está. Tiene como un tormento, hay problemas emocionales, problemas mentales. Y cuando digo problemas mentales, no quiero que se me ofendan. No estoy diciendo que están locos. En primera, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni estoy para diagnosticar a nadie. Y les recuerdo que esto es una lectura general. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto no reemplaza ni el diagnóstico, ni el consejo, ni la consulta con un profesional. Para que no me vayan a tomar esto de la manera errónea, equivocada. Es una lectura general también. Cada vez que ustedes quieran confirmar esto de manera personalizada, sin tener que esperar al momento, podéis llamar a los números en pantalla o irte a nairintarot.com y hacer el chat donde te van a conectar con el tarotista. Pero aquí, en general, lo que sí te puedo garantizar es que no estás aquí por casualidad. Entonces yo te voy a dar el mensaje que estoy recibiendo. Lo tomas o lo dejas, te pega o no. Porque ya sé que luego me pones en los comentarios, ay, yo no, bueno, si no eres tú, no eres tú, ok, yo te estoy diciendo un mensaje. Hay personas que sí le va a pegar y personas que no. A lo mejor te pega una parte porque no siempre va a ser completa. Pero aquí estoy viendo a alguien que tiene problemas emocionales. Y cuando digo problemas emocionales, no estoy diciendo que está loco ni nada. Sí puede ser que tenga aquí problemas de esquizofrenia, pero no tiene que ser. No tiene que ser. Lo que sí veo es alguien que tiene mucha culpa. Una persona que le gusta controlar mucho las cosas. Y cuando las cosas no salen como quiere, se descontrola mentalmente. Por ejemplo, una persona que tenga OCD, obsesión compulsiva, que tiene que tener todo de cierto lugar. Si viene alguien y le mueve algo del lugar, esto te causa un descontrol. Entonces veo que esto causa peleas, inseguridades. También veo a alguien que piensa demasiado, que se hace un rollo, que se inventa cosas, se imagina cosas y lo da por hecho. También puede ser alguien que te está viendo que tú estás avanzando y está ahora con una energía así, muy mental, con mucha ansiedad, con mucha depresión, con mucha, no sé, con unos cambios de humores. ¿Ok? O sea, te acabo de decir tres historias, tú sabrás. ¿Ok?
Okay, también veo a alguien que quiere avanzar, pero tiene miedo. Miedo a los conocidos, miedo a no poder, ok. Ahora, la buena noticia es que esta persona va a lograr sanar esto. Si eres tú, lo vas a lograr sanar. Porque aquí tú vas a encontrar como un grupo de apoyo y te va a llegar así por casualidad. O sea, la fuente, tus guías te van a poner la pieza que tú necesitas para avanzar. Te van a guiar a lo mejor a un grupo de apoyo, te van a guiar a lo mejor a un tarotista, ok. Y aquí vas a lograr sanar, aquí está la carta de sanar, y luego vas a empezar a dejar las cosas fluir y vas a liberarte de esta energía. O tu persona especial va a estar haciendo esto. Porque es una persona que hasta ahora no ha querido ver la realidad. Es como que, ay, él me trata mal y mal, pero no sé, pero me trajo una flor hace 3 meses. Y entonces se enfoca en esa parte positiva y no ve el resto. Hay que tener mucho cuidado también con la positividad tóxica. Porque sí, todas las cosas malas tienen algo positivo y bueno, a veces es mejor encontrarle eso positivo que enfocar y recalcar lo negativo que no va a resolver nada. Pero también hay que permitirse aceptar el dolor, aceptar las cosas para poder sanar. Porque entonces caes en la positividad tóxica. Y es lo que yo siento, esta energía de aquí. En que sí, yo me voy a enfocar en esta cosita que es buena y el resto lo voy a ignorar. Entonces eso ni ayuda a avanzar, ni ayuda a sanar, ni ayuda a nada. Pero yo no creo que sea lo que esta persona está haciendo porque veo aquí la energía de que va a sanar. Pero fíjate, es una persona que no suelta el pasado. No suelta el pasado y se enfoca en esto. O sea, puede ser que tú no quieras soltar a alguien de tu pasado. Ok, la persona del pasado no te suelta a ti. Pero eventualmente yo veo que va a avanzar. Aquí también hay alguien que proyecta sus miedos en ti, sus inseguridades, sus dudas. A lo mejor la persona incluso es infiel y te dice que tú eres el infiel. O sea, algo así. Pero yo veo que aquí hay un avance. Claro que la versión ahora que yo voy a firmar una segunda versión para esto, para los que son miembros de mi club de fan de aquí de YouTube, o sea, de la membresía. Yo voy a grabar una lectura extra que la voy a subir por allá. Y vamos a ver esto con más detalle, pero estoy viendo una energía aquí muy fuerte. Una energía muy fuerte. Vamos a ver si esta persona, por ejemplo, si es tu persona de interés que está lidiando con alguien así, vamos a ver si logra zafarse o no. Si eres tú, vamos a ver qué pasa aquí al final, porque a ver si viene el amor o no. O sea, aquí vamos a ver qué más, porque también quiero ver tu persona de interés, qué siente, qué piensa, qué acción va a tomar, qué es lo que quiere hacer contigo, o sea, qué va a suceder. Así que eso lo vamos a ver por allá. Ya te recuerdo, una lectura general, personal. Llama y los números en pantalla, vete a nainitarot.com. Si tú prefieres un video grabado para poder verlo más tarde, ahí en tribullanos.com o en nainitarot.com, donde puedes hacer tu cita, ahí reservas. Y también puedes reservar para hacer la cita en una sala virtual con una tarotista. Ahora, yo te voy a decir, muchos preguntan cómo verse conmigo, ahora te voy a explicar al final. Pero antes te digo, si tú quieres verte conmigo regularmente, la mejor manera de hacerlo es si eres miembro de uno de mis clubes, porque estoy por allá. Aparte que hay una tarotista que semanalmente abre una sala virtual que también lee el tarot. O sea que tienes acceso a tarotistas constantemente por una pequeña cantidad que vas a estar pagando. Aparte de todo el contenido adicional. Yo estoy en Patreon los primeros lunes del mes, en YouTube el segundo lunes del mes, en Facebook el tercero y en Instagram el cuarto. Toda esta información que tú necesitas, abajo en la caja de descripciones, para que me veas por allá. Así que te recomiendo esto porque vas a tener muchísimo beneficio, mucho más incluso que pagar la lectura si quieres. Ahora, si tú quieres una lectura conmigo de una hora, o sea, o quieres más tiempo, más dedicación, ya no lo estoy haciendo por agenda porque, por eso mismo, porque tú mereces más tiempo de dedicación y yo ando siempre corriendo. Entonces, lo que estoy haciendo es que por lista de espera, confirmas tu espacio en la lista de espera y yo lo voy haciendo en el orden que me van llegando. Trato siempre de hacerlo en el mismo mes, pero a veces no puedo. Te mando un mensaje cuando voy a estar lista para que sepas cuándo esperar la lectura o simplemente cuando, uy, ¿por qué estoy recogiendo esto? No, mira, yo iba a recoger esto, tengo que continuar. Aquí hay alguien también que está apurado por solucionar una situación y un poco desenfocado, le cuesta trabajo enfocarse, así que vamos a ver, no estoy aquí. Bueno, la lista de espera, la hago en el orden que la voy recibiendo. Se te envía un mensaje cuando está listo. Así que nada, nos vemos en la próxima Libra o nos vemos allá en YouTube. En la membresía. ¿Cómo unirte? Por cierto, no te dije. Te dejo todo en la descripción, pero aparte aquí al lado de donde dice suscribir hay un botoncito que te puedes unir por allá. Ok, te envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bye.